Buenas, covers, ¿qué tal? Estamos aquí en el T-City Show y por casualidad, paseando por los pasillos, nos hemos encontrado a Campi. ¿Qué tal, Campi? Hola, hola a todos. Sí, pues estábamos por aquí y bueno, estábamos viendo máquinas y nos hemos encontrado. Nos hemos conocido aquí además porque ya no nos conocíamos de YouTube, de nos seguimos y demás, y aquí nos hemos conocido en persona. Pues nada, hemos decidido haceros un vídeo resumen partido en los dos canales para que podáis ver las novedades que hemos encontrado por aquí y las pequeñas cositas que no hemos ido fijando, y lo haremos en dos vídeos, uno en su canal, otro en el mío, y podéis encontrarlo en la descripción del vídeo. Por supuesto, si no estáis suscritos al canal de Campi, suscribiros, que la verdad que tiene algunos vídeos de consejos y todo muy, muy top para que los veáis. Pues nada, Campi, ¿vamos al lío? Vamos allá. Comenzamos con Lootbox, que aunque no tenía presencia con stand, conseguimos ver una Lootbox Mini 2 que traía James Bratton de X-Robo, el canal de YouTube. A diferencia de la Mini anterior, esta era muy silenciosa, incluía pantalla para el control externo y un área mayor, además de trabajar con E3D Titan Aero, y en cuanto a su mecánica, destacar el cambio de los husillos por un sistema de correas en el eje Z. Zmor tenía presencia con su Zmor VX, para mí una de las mejores máquinas todo en uno que puedes encontrar en el mercado. Te permite con su sistema de cabezal intercambiable fresar, grabar a láser, cortar, imprimir en uno o en dos colores, un todo en uno recogido en una impresora muy compacta, cerrada y con un software muy sencillo e intuitivo de usar. La compañía polaca 3D Gense sorprendía en su stand con un brazo robótico 100% impreso y que servía de carta de presentación para su nuevo modelo P255 de doble extrusión, junto con su modelo Industry, que permite imprimir PIC y alcanza hasta los 500 grados de impresión, con unos 90 grados aproximadamente de temperatura de cabina. Por primera vez pude ver una impresora 3D de impresión continua, en este caso la famosa Black Belt, una impresora capaz de imprimir con distintas inclinaciones hasta los 45 grados, sobre una lámina continua de carbono para así crear piezas infinitas, como por ejemplo perfiles de extrusión o producción en serie sin parar al retirar las piezas. Su precio, algo elevado, parte de unos 9.500 euros. Stacker repetía este año con su modelo de 4 cabezales de impresión simultáneos en un mismo eje, para producciones en serie. Y vamos con el stand de Prusa. Aquí vimos, aparte de la Prusa MK3 que ya conocemos, el sistema multimaterial MMU2. Resulta muy llamativo lo compacto que es y los resultados son bastante buenos, según se aprecia aquí en las piezas. Este sistema es capaz de imprimir hasta 5 colores a la vez, por lo que las posibilidades de la impresora se multiplican con esta herramienta, que ronda aproximadamente los 300 euros. Además de este sistema, Prusa presentó dos nuevos productos. Por un lado, su gama de filamento propio, con una calidad de fabricación que promete ser una de las más precisas del mercado en cuanto a tolerancia, y un nuevo diseño de bobina que ahorra hasta un 40%. Y por otro lado, vimos la primera impresora de resina de la compañía, la SL1, una impresora DLP de resina. Los resultados de esta impresora eran muy buenos, tal y como acostumbran las impresoras con esta tecnología. En cuanto a su estructura, es entera de metal sin ninguna pieza impresa y una pantalla táctil de 5,5 pulgadas. Además de esto, incluye un sistema de autonivelado de la plataforma para los usuarios más inexpertos y que sea de fácil acceso a todo el mundo. Esta impresora es compatible con resina de tercero. Junto a la impresora de resina SL1, también lanzaron un sistema de limpieza y curado, un todo en uno para el posterior tratamiento de las piezas de resina. En cuanto a fusores y extrusión, encontramos como todos los años a E3D Online con su ecosistema de fusores y boquillas, que dejaban ver por primera vez el Super Volcano y las nuevas camas calientes que lanzarán en breve. Por supuesto, contaban con su sistema multiherramienta,
Pero esto, y haciendo un poquito de spoiler, lo veremos en el próximo vídeo en el que entrevisto a Joshua, uno de los fundadores y director de la compañía. Así que, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte. Continuamos con Olson Rubí, del que disponéis la entrevista que le hice a su creador y os dejo por aquí arriba, en el que presentaron una nueva boquilla que soporta hasta 500 grados. Bontech, con su extrusor de doble empuje, es uno de los mejores sistemas de extrusión que he probado. En su stand nos mostraban el funcionamiento básico y la gran variedad de productos y adaptaciones a impresoras más vendidas del mercado. También vemos el mosquito Hoten, que es compatible con Bontech y que es una variación de Hoten que es capaz de alcanzar 400 grados sin calentar el disipador y con 4 puntos de agarre del bloque. Como curiosidad, aquí tenemos las letras del evento, la T, la C y la T. 15 kilogramos en FDM en tan solo 24 horas, todo un récord. Teartime, conocida por la App Plus 2 y la App Box, presentaban en primicia su nueva impresora X5, una impresora de impresión continua capaz de alimentar automáticamente hasta 8 bases de impresión y recargar durante la impresión con un sistema de gestión de cola de impresión. Cuando termina una impresión, la placa sale por el lateral y recarga la siguiente. También presentaron la App 300 con la estética de la X5, una impresora de medidas superiores a sus otros modelos y con un cabezal para cada aplicación y tipo de material. Tractus 3D es una empresa especializada en impresoras 3D tipo Delta. Tenían una bestia que alcanzaba hasta 2 metros de altura, que estuvo imprimiendo durante toda la feria. BCN 3D presentaba la nueva Sigma y la Sigmax R19, de la que hablamos en el vídeo que os dejo en las tarjetas, no te lo pierdas. Y vamos con Mark Forget. Esta empresa se caracteriza por hacer máquinas para piezas finales y de una resistencia extrema. Estas impresoras se caracterizan por trabajar muy bien con filamentos de fibra de carbono, nylon y otro tipo de materiales más técnicos, a los que se le añade con otro extrusor una serie de fibras de carbono, vidrio o Kevlar en función de la resistencia que tenga que aguantar la pieza. La Ultimaker S5 se dejaba ver tras su lanzamiento este año y la verdad es que es una máquina tal y como nos acostumbra Ultimaker. Blanca, limpia, sin demasiadas partes a la vista, cabezal intercambiable con un solo clic, nueva pantalla LCD táctil y un mayor volumen. Un pedazo de máquina, vamos. A esto se le suma la nueva gama de materiales técnicos, junto a un cabezal especial en alianza con Olson Rubí para así no dañar los cabezales estándar de Ultimaker. Pasando al campo de la resina, ForLab estaba presente con su Fordom y las unidades de curado y limpieza automáticas que ya pudimos ver el año anterior. Y además, pude ver por primera vez la Fuse One, la impresora de polvo SLS de la marca, que aunque no estaba funcionando ya se deja ver por algún que otro evento, aunque todavía se desconoce su fecha de lanzamiento. En resinas también tenían presencia Photocentric, con impresoras de resina de un gran volumen, y en Vision Tech con toda su gama de impresoras de resina especializadas para joyería, dental, ingeniería. Big Rep, conocida marca especializada en su impresora FDM de grandes dimensiones, dejaba ver uno de los dos modelos de impresora de gran formato para el sector profesional, aunque estas se presentarán oficialmente en noviembre. En cuanto a filamentos, decir que se nota un salto más hacia el sector técnico, dejando de lado el PLA y los materiales más comunes a los que estamos acostumbrados a usar y ver en este tipo de eventos. Y por supuesto, para una buena adhesión de estos filamentos, encontramos a Dimafix con el Dimafix Spray y su versión en stick con esponja. Volviendo al stand de 3D, tenían de invitado a James Bratton con su OpenDoc, una pasada de proyectos de código abierto con impresión 3D, como los que nos tiene acostumbrados en su canal X-Robots. Y para no hacer el vídeo muy extenso, os dejo con un poquito de música y las imágenes que pude tomar de las máquinas más pro de la feria. Oh,
Movers, pues hasta aquí el vídeo resumen del TCT Show. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en la próxima. Nunca paréis de crear. Un saludo.